Y qué onda, pinche raza de YouTube, aquí soy amigo el Saki y les voy trayendo el segundo día de esto que viene siendo Stranded Deep. Bueno, día número 2 a la verga. Bueno, día número 1, güey, porque ni siquiera pasa el puto día 2, güey. Así que, verga, se viene la puta tormenta, güey. Van a ver el pinche torrencial que se arma aquí. Voy a jalar la lancha un poquito más hacia el fondo porque ahorita van a ver cómo se pone el mar de rompehuevos, güey, y no quiero que se lleve la pinche lancha. Esto, güey, tengan mucho cuidado, porque si se les va a la verga, cabrones, no me imagino cómo les va a ir, güey. Les va a ir de su puta madre, porque no hay de otra, güey. Así que pongan mucha atención en ese pedo, ¿no? Vamos a mejorar ahorita el... Oh, no mames, güey, qué pedo, lo apagué, güey. Vamos a mejorar el pinche sistema de fogata, güey, porque si ocupamos ponerle las piedras en alrededor, que ocupo esto, ahí está, las piedras, y vamos a ponerle de una vez este, güey, para que podamos, digámoslo, para que podamos colocar más comida, así que, bueno, vamos a colocar esto por aquí, y bueno, vamos a ponerle un poquito más de leños, güey, así que... Espero, la neta, compas, les esté gustando la serie. No sé si vaya a ser serie, güey. Nada más, puro pinche rollo, güey. Ya saben qué verga, ¿no? Pinche Saki sube un video cada mil años, güey. Así que, vamos a... La neta es que me enganchó mucho Stranded Deep, güey. Está muy completo el juego. Me fascinó mucho el hecho de pensar que, pues, puede funcionar bastante bien. Son las 15, güey. No mames, 15 horas, güey, no mames, güey, ¿cuándo pasó esto, güey? Si era de noche apenas, güey, chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey, qué pedo, el día se va volando, güey, qué rollo con esto, wey. Vamos a dejarlo full, vamos a... Lo que ya no tengo es yuca, cabrón. Ya no tengo yucas, así que yo creo que me voy a volar esta palmerita rápidamente. Voy a dejar esto por lo mientras, porque ocupo básicamente sacar mi zona donde voy a dejar la casa, güey, todo ese rollo. Porque sí, hay que buscar un lugar medio especial, ya que, pues, bueno, hasta la fecha no sé si el juego o no he visto. La verdad es que yo no soy de los que ve gameplays o ve videos en YouTube relacionados a cómo hacer las cosas en los juegos, porque literalmente yo soy de los que, güey, si compras el juego, ya te tomaste el tiempo de comprarlo, de invertir, pues disfrútalo y explóralo tú, ¿no? No como esta madre de pinches modismos de ahora, ¿no? De, güey, no puedo hacer esto, ¿qué ocupo hacer, güey? Y ya se van a YouTube y ahí hay un putero de contenido de eso, ¿no? Ah, que cómo construir, cómo sacar eso, cómo crear esto, wey. O sea, güey, yo me pregunto hasta la fecha, o sea, ¿para qué verga ocupas hacer eso, güey? Entonces... Para eso mejor no te tomes el tiempo ni siquiera de comprar el juego, porque pues literalmente estás invirtiendo en algo que pues no vas a explorar, no te va a costar, güey, hacer las cosas, sino literalmente todo te lo van a dar en las manos. Y yo, para mí, eso no lo comparto. Yo me gusta sufrirle al juego, ¿no? Bueno, mames, me costó un putazo entenderle esta madre. Y fíjense, en Stranded Deep he ido poco a poco. Tengo otro perfil, por cierto, mi cuenta secundaria está en la descripción. Agrégueme todos los güeyes que a la verga, ¿no? Todos los cabrones que jueguen Counter Strike, agrégueme, cabrones, para jugar ahí. En especial este perfil del Saki, pues literalmente se va a quedar como para contenido, para contenido multimedia, ¿no? Porno y todo. No, literalmente va a ser para contenido, pues, survival, güey, que es el tema, güey, que es el juego que más me gusta, güey. Los juegos que más me gustan, survival, ¿no? Ya son pinches temáticas que son de ver. Así que vamos a dejar estos troncos aquí. Madera vamos bastante bien. La pinche hacha ya se está gastando. Ocupo ir por cuerda, güey. Yuca y piedras, güey. Yuca y piedras es lo que ocupamos. Pero bueno, todo con tranquilidad. Miren que les digo, yuquita por aquí. Esta ramita se me pasó, pero bueno. Vamos a... El recurso está escasón por nuestra isla, pero nos tocó una buena isla, una buena isla, bonita, no tan puteada como otras que he visto, güey, o que me ha tocado. Literalmente cuando inicié en streaming, yo les digo este pedo de mejor exploren ustedes solo el juego, porque eso es lo divertido, cabrón. O sea, ¿qué pinche caso tiene, güey? Comprar un pinche juego y al rato va a estar, no mames, güey, es que acabo de conseguir mis crates, güey, y no le entiendo, güey, mejor voy a ver pinches tutoriales, güey. O sea, entonces, ¿para qué puta lo compraste? Mejor a su madre, güey, mejor no hubieras comprado nada, güey. Te ves cada ahí y ya, güey, o sea, literalmente mejor nada más ver los gameplays y ya, güey. O sea, no entiendo, güey, no entiendo. Yo llamo a que es mejor explórenlo ustedes, conozcan, la cagan, como les digo, yo le he cagado en Stranded Deep, así pasó, güey, yo fui así, bueno, más bien, a ver, me voy a llevar la caja, güey, y lo voy a poner en la balsa, porque yo creo que nos vamos a ir a, ni he checado la puta brújula, pero yo creo que nos vamos a ir al norte, porque la isla del norte nos, bueno, al menos a mí me ha traído muy buen, creo que es esta. No mames, no me, a la verga, chinga tu madre. Entonces no, güey, yo creo que nos vamos a ir a esta, güey, que se parece un putazo, ¿no? A la verga, loco, se parece un putazo, güey, las 13. Pero bueno, la estrategia aquí es jugar con la puta brújula, porque si no juegan con la brújula, sureste, está bastante sexy la sureste, güey. Si no juegan con la brújula es algo que les va a costar un putazo. Así que recomiendo eso, güey, 100%. Vamos a... verga, el pedo es que... a ver si puedo matar esta, güey. Esta... uy, uy, no mames. Ay, no mames, se rompió, güey. No, se rompió a la verga, güey. El pedo es que quería yo la carne de esa puta ave, pero ya va a valer verga. Ellas se fueron, güey, entró la puta noche. Así que, bueno, tenemos un sardinazo, que es algo que nos puede alivianar. Vamos a dormir, güey, vamos a dormir. Tenemos un sardinazo que podemos... No sería la mejor opción gastarla ahorita, pero por la situación en la que me encuentro... A ver, ¿qué horas son, güey? Las 3 de la mañana, supuestamente sale el sol a las 6. Siempre sale el sol aquí, güey, así que vamos a echarnos un sardinazo para alivianarnos todo, güey, de un putazo. Mientras dejamos ahí el pedo, ¿no? Ocupamos entonces, llevamos el hacha, esta madre lo voy a dejar aquí porque no voy a ir a cazar, así que vamos a ver este pedo, ¿no? Me quiero ir hacia esta isla, pero vamos a situar bien la puta brújula, porque la brújula es un material que, güey, ahora sí, no podemos, es insustituible, güey. Así que vamos a alinear esta madre hacia acá. Vamos a ir al... A ver, me voy a fijar primero a dónde vamos, güey, porque no quiero cagarla, güey. No quiero cagarla. Sureste. Así que sureste. El noroeste, güey, sería nuestra casa, güey. Lo chido es, fíjense, que me gustó mucho que hayan puesto este remo a un costado, porque antes recuerdo que tenías que dejarlo adentro, güey, del pinche bote, y era algo muy cagante, o a veces se te perdía, güey, porque no sabías ni dónde verga dejarlo. Y algo adicional, pues claro está, güey, el inventario que puedes ponerle en este lado, güey. Así que, bueno, vamos a remar hacia allá. Se ve cerca en teoría, pero no sé qué tan puto lejos esté, así que creo que ahorita nos va a salir el tiburón, güey. Es como su puta presentación de Stranded Deep, güey. Ahorita nos va a salir y nos va a querer mover el bote. Que déjenme decirles, hubo una ocasión que estaba yo jugando inicialmente y el puto tiburón, güey, o sea, al inicio me volteó la balsa, güey, algo... Y literalmente hay un bug, güey, porque si te tira el tiburón la balsa, o sea, no le da vuelta, digámoslo así. Si le da vuelta, güey, hay un puto glitch, o... Sí, se podría decir que es un glitch, que no puedes voltear. O sea, tú nadando no puedes voltear el puto bote, güey. Y si le presionas C, el vato, haz de cuenta que se sube al bote, pero se queda boca abajo, güey. O sea, se está ahogando literalmente y ya no puedes salir de ahí, güey. Aún así le des presiones C, saltes y mamá, ya no puedes salir, güey. Es un error muy cabrón, güey, de Stranded Deep, pero bueno, se supera por todo lo demás que tiene, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Tratar de ir remando, no recto, güey, un poquito más desviadón, para que no nos coja el puto tiburón, porque luego nos coge y ya valió verga, güey. nos desnuda y nos viola a la vez. Güey, se parece un putazo esta isla. Espero no perderme, güey. Pero con la brújula está cabrón, ¿eh? Yo he visto muchos jugadores que, güey, pongan el truco de la ramita. He visto algunos streams, ya tiene tiempo, que ponían una rama, ¿no? Como señal. Oye, mira, si esta rama está apuntando hacia esa dirección, la punta que le hice, quiere decir que hacia allá está tu isla. Güey, no mames, güey, no ocupas esa madre, güey. La neta, con la brújula está perfecto, güey. Que déjenme decirles, la brújula yo tengo mucho tiempo utilizándola en juegos survival. Y ustedes recordarán Breaking Point. Breaking Point y Arma 3 es del material más valioso, güey. Una brújula, porque literalmente es la que te va a ayudar a desplazarte, a encontrar ciudades y todo ese rollo. Miren, ¿qué les digo, güey? Ya amaneció, es algo muy bueno. Que por cierto, si se mueve mucho la cámara, no es que sea yo mamón que le esté... Ay, pinche, esa que está moviendo el pinche muñeco, no se puede ir recto, no se puede. Es que literalmente no puedes ir recto, güey. Así que vamos a tener cuidado. Ojo, güey, que también hay unas putas culebras, unos pinches anacondas y la verga, güey. Aquí vamos a dejar nuestro bote apuntando hacia donde nosotros venimos, que creo que sí es hacia allá, creo que sí es hacia allá. Así, perfecto. Noroeste es nuestra isla, güey. Es nuestra puta isla, así no nos vamos a perder, cabrón. Así que bueno, vamos a explorar este pedo. Voy a ir por yuca, que es por el material que... ¡Uy, no mames! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué patadón de huevos! Se me olvidó la puta... ¡Ah, güey! Si algo decía... Se me olvidó el pinche cofre, güey, para traer más recursos. Pero bueno, en fin, vamos a tratar de explorar este pedo, ¿no? Tener cuidado también con las pinches anacondas, güey. Hay unas putas víboras. Bueno, al menos he visto algunas. En una isla peculiarmente he visto dos, güey. Pero creo que no es esta, güey. Esta tiene dos rocas. Güey, o nos venimos para acá, o sea... A la verga, 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 a la verga. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está, güey? Güey, ¿sí escucharon esa madre? Uy, esto se me puso en la piel chinita, güey. ¿Dónde verga está, güey? Oh, ya la vi, güey. Ya la vi. Está aquí, de este lado, güey. Ahí está. Pero ocupo agarrar. Miren, ¿qué les digo? Hay un cochinito acá, güey. Oye, está bien vergas esta isla, Está grande, güey. Oh, yo creo que nos vamos a mudar hacia acá, ¿Ustedes qué opinan, güey? Yo creo que nos vamos a terminar mudando, güey, porque está mamalona, Déjenme hacer las putas estas madres, porque la puta anaconda se nos viene encima, Es una puta pinche víbora violenta. Calma, ay, la verga, güey. Calma, hija de tu puta madre. ¡Ay, verga! ¡Ahí viene! Vamos a agarrar otra vez esta madre. ¡Ande! ¡Ande, hijo de su puta! Güey, no mames, de la mera cabeza, güey. Chingaste tu madre, güey. Bueno, comidita extra, güey. Comidilla extra, güey. No sé, creo que puedan haber dos, güey. Yo he visto una isla donde hay dos, literalmente, güey. Así que nos vamos a ir con precaución. No vamos a ir tan a la ligera. Oye, está perfecta esta isla. Uy, uy, ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Es que las hijas de su puta madre es que no se ven, güey, ¿no? Oh, su puta madre, me sacó un susto esta, ¿Dónde verga está, güey? Pues, no, mames, pinche cochino, no eres tú, ¿verdad, güey? Oh, la verga, ¿dónde verga está, güey? No la encuentro, güey. Ok, no es la isla, güey. Güey, no es... Güey, está hermosa esta isla, la neta. Dos botes, güey. Tres barcos. Perfecto, güey. O sea... No ocupan... Güey, esta es la madre, güey. Güey, está bastante grande esta mamada, güey. Pero no sé si igual se pueda construir hasta allá, Sería muy mamón, güey, hacer una casa hasta allá arriba. Voy a probar de una vez en este... En este episodio, güey, no mames, ¿dos cofres o es uno? Es uno, güey, es uno. Es uno, perfecto. Güey, las boyas esas, no mames, yo creo que con esta isla me saqué el premio mayor, la neta, güey. al chile, pero... Oh, la verga, güey. ¿Cómo me da? Miren, por ejemplo, esa madre, güey. Este puto erizo está súper escondido ahí, güey. Así como... Chinga tu madre, si lo pisas te coge, güey. Vamos a llevarnos las locas, que es lo que venimos. Miren, ¿qué les digo? Otro erizo, güey. O sea, son putas mamadas, güey. Pero... Miren, otra piedra. Güey, estaría mamalón construir una madre de esa, güey. No mames, yo veo todo el mapa desde allá, pero el puto pedote, güey, es subir, güey. Subir y que con la caída no te mates, güey. Pero ocupo matar a esa puta víbora, güey. Déjenme, la voy a matar porque no quiero andar pensando en que... Verga, va a sonar la cascabel y me va a volver a morder y que su puta madre. Espérate, güey. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde verga estábamos? Va a estar por acá, no debe estar tan lejos, güey. No mames, estos putos palos, güey. ¿No? Troncos, güey, no mames, güey. Verga, ¿o fue alucinación mía o qué pedo, güey? No la veo, güey. A la verga, loco. ¿O se bugueó? No lo creo. No lo creo que se bugueó el sonido, güey. Más bien creo que sí se movió. No mames, no me digas que avanzó bien rápido la puta víbora, güey. No mames. No mames, güey. No está, güey. ¿A dónde verga se fue? Ey, ¿qué pedo con esta mamada, güey? ¿A dónde verga se fue, güey? ¿Está aquí, en medio de esta madre? Oh, güey. ¿Qué pedo? Yo creo que se bugueó el son... Ah, no, acá está la hija de su puta madre, míralo. Ah, ande, déjate mamando la verga. Ahí estaba la verga, güey. Güey, con razón se me hacía extraña, güey. ¿Qué pedo con esta madre? Yo creo, no sé, yo creo que me está convenciendo, sí, el poderme venir para acá, güey. La neta. Ah, estaría súper mamalón esta madre, pero... ¿Subir cómo, güey? No, literalmente no se puede, güey. A ver. No, no se puede. Hay uno... Sí subí en uno, güey, pero... Se puede subir, pero no sé, güey. No sé qué tanto se pueda escalar 100%, güey. Pero me gusta, güey. Me gustó la isla esta madre, güey. Voy a pensarla bien porque... No he empezado a construir nada ya. Estamos recién iniciando. Y esta madre está súper grande, güey. Hasta para tener, no sé, pinche casa mamalona allá adentro, güey. Aquí, miren, aquí la puta casa, güey. Esta está con madre, güey. La neta está con madre. Yo... Recursos sí hay, ¿no? No hay piedras, güey. Bueno, el recurso no nos preocupa tanto. Yuca sí hay, güey. 2 ramas de yuca. Está bastante bien, güey. O sea... No sé ustedes, güey. No sé ustedes. Yo creo que... Sí nos vamos a mudar porque no allá no tengo casi nada, güey. Está muy chico el pinche espacio. Y aquí hay que pensar en grande, güey. Aquí hay que pensar en grande, güey, porque... No, güey, definitivamente sí me voy a quedar aquí, güey, porque... Me gusta, güey, me gusta. Está grande, güey, está... Ay, grande, Misaki. Ay, Misaki, qué grande. No, güey, puta madre. No, güey, al chile sí, güey, me está convenciendo, güey. Oh, su puta madre, güey, miren. Aquí, güey, el puto sistema de agua va a valer verga ya, güey. Pero yo creo que aquí podemos construir el sistema de agua igual, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Así que... bueno, yo creo... uy, sí, güey, sí. Definitivamente sí vamos a poder construir ese pedo, güey. Tenemos herramientas, tenemos cosas, güey. Bueno, yo creo que sí vamos a hacer la mudanza, güey. Porque no me voy a... voy a dejar las cosas aquí porque... ¿para qué me las llevo, no? O sea, literalmente... güey, no mames, sí está bien grande esta madre, güey. Y se ven casi todas las islas, güey. Yo creo que es una isla céntrica esta madre. Porque déjenme decirles que hay unas islas que sí se cuesta ver, güey, alrededor. Porque, pues, literalmente está este pedo de que no puedes ir a ciertas... bueno, en... hay islas en el centro del mapa, digámoslo así. Y hay otras islas que están, pues, retiradas, güey. Literalmente no hay casi nada. Así que, güey, yo creo que aquí me voy a dejar muchas cosas, güey, las carnes, toda esa madre. Voy a dejar esto, güey, y me voy a llevar únicamente esto. Bueno, el hacha sí me lo llevo por si me tengo que traer árboles, güey. Esta madre también. Y bueno, empezamos la pinche mudanza. Yo creo que sí me voy a ir, güey, me voy a tener que mudar porque me gusta mucho, güey. Verga, el pedo es que ya viene la puta tormenta, man. Y fíjense, el barco que está hundido ahí, güey, me va a ayudar un putazo para poder cazar los pinches tiburones, güey. Los tiburones son otro pedo, güey. Hablar de tiburones aquí es hablar de otro puto pedo, güey. Que también hay que agarrarle el pedo, güey, aquí. Güey, espero que no me vaya a joder la puta tormenta en medio camino, güey. Porque sería una patada en los huevos si hace esa madre, ¿eh? Así que, bueno, vámonos guiando... noroeste, güey, perfecto, vamos al noroeste. Y empezamos la travesía de la mudanza, güey. Vamos a mudarnos, wey. Está bastante interesante esta isla, güey. Está bastante grande, ya tenemos dos cochinos, güey, dos pinches puercos aquí. Tenemos piel garantizada. Y tenemos un ambiente bastante amplio, güey, para hacer muchas cosas. Y bueno, el espacio allá está muy reducido. Es algo con lo que vamos a tener que andar lidiando cada rato, güey. Así que, bueno, vámonos hacia nuestra isla, güey. Así que, a ver, déjenme checar antes de salir a alta mar, güey. Porque si empiezo a pararme en alta mar, güey, pinche tiburón va a empezar a mamar el tronco. Y luego ya no nos deja ni avanzar, güey. Así que va a estar bien irnos a esto. Voy a mudarme todo completamente. Lastimosamente creo que voy a perder el sistema de agua. Pero pues podemos construir uno, no, eso no hay bronca, güey. O sea, está todo al 100. Traernos el poco recurso que hay. Vamos a regresar otra vez a la isla. Eso no quiere decir que no vamos a regresar. Vamos a regresar, pero ahora sí para vaciarla completamente, güey. Traernos esos dos bloques de piedra que están ahí, que me interesa. Y madera y palmera, güey. Eso es los... recursos que vamos a estar sacando en esa isla en especial. Ahorita yuca tenemos bastantes retoñitos ahí regados en la isla grande. Principalmente lo estoy haciendo por eso, esta mudanza, porque está grande, el espacio está grande. Y aquí, pues no mames, está lidiando, güey. ¿Dónde voy a poner la casa? Está muy pasado de verga, güey. Así que quiero hacer algo chido, güey. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, güey. Porque según yo, en Stranded Deep no te vienen a rescatar, güey. Así que literalmente estás jodido, güey. Estás jodidísimo. Y no está tan lejos la isla, por lo que he visto. O sea, remar no lleva mucho tiempo. Me ha tocado jugar en islas, pero que literalmente sí tiene ese pinche defecto, güey. Que o te quedan unas te quedan cerca, y las que te quedan cerca, pinche recurso no vale verga. O sea, no tienen muchos recursos. Y muchas de estas cosas que dices, nah, güey, chinga su madre, mejor, ¿sabes qué? No vale la pena, güey, no vale la pena. Están casi todos los recursos alejados. Y gastas mucho más tiempo y más recursos, ¿no? Andar yendo de isla en isla. Y yo creo que esta céntrica nos sacamos el premio mayor, güey. Una isla bastante céntrica, muy bien ubicada. Con el tiempo vamos a construir, aquí hay dos vehículos móviles. El primero de ellos es un como helicóptero, güey, un mini helicóptero. Y el otro es un bote con motor, güey. Pero bueno, para esto tenemos que sumergirnos, andar peleando con el puto tiburón, que es algo que posteriormente vamos a ver, ¿no? Ah, también construir el pinche arpón, güey. El arpón es algo que quiero construir sin lugar a dudas, güey. Aquí, bueno, vamos a A llevarnos palmeras, vamos a llevarnos lo que podamos, güey, porque la mudanza empieza el día de hoy, güey. Así que, no sé, combos, cómo han visto Stranded Deep, déjenlo en los comentarios. Buen juego, ¿cómo lo califican ustedes? No, me saquen la neta, pinche Stranded Deep, no me gusta por esto, por lo otro, güey. Es válido, ¿no? Es válido todos los comentarios relacionados con el juego. Miren, ¿qué les digo? La isla literalmente está un poco cerca, güey, cerca. Así que, bueno, vamos a empezar aquí la mudanza. Vamos a guardar. Este sistema de guardado lo vamos a dejar ahí por lo pronto, por si tenemos que regresar. Ya saben, por todas estas cuestiones de... Güey, ¿dónde dejé la...? Oh, allá dejé la caja. Por todo este rollo de... de que podamos regresar y podamos guardar por si nos pasa algo, ¿no? Nos come el puto tiburón o algo para el estilo. Así que, bueno, vamos a llevarnos nuestras cosillas. Vamos a llevarnos lo más importante. Vamos a llevarnos esto y vamos a meter esta sardinilla. Las rocas también, que es algo que vamos a necesitar. Yucas, si ya crecieron. Oh, güey, que no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya crecieron rápido? Ojo, ojo con esto, güey. Ok. Como que está luchando la isla, ¿no? Para decir, hey, Misa, que no te vayas, güey, porque aquí yo te doy pinche recurso, te hago paro, no hay pedo. Esta madre, lastimosamente, creo que se va a ir a la mierda, güey, porque... pues no nos va a servir de nada, güey. Ay, no mames. Ok, yo creo que vamos a dejar ese ahí. Bueno, compas, estamos de regreso. Voy a llevarme recursos que pueda, güey, porque no quiero andar lidiando allá con recursos que pues literalmente ya tengo disponible, ¿no? Vamos a vaciar todo esto, güey. Todo esto. Por dos razones me regreso, güey. Sencillamente porque tiene muy buenos recursos, muy buenos espacios. Lo cierto es que aquí tiene un poquito más de naturaleza y todo ese pedo, pero... verga, güey. Bueno, destruimos esa madre, güey, del agua, literalmente. Vamos a llevarnos, pues ahora sí, los troncos. Ay, los troncos. Los troncos, que es algo que nos va a servir de a fuerzas, güey. De a fuercillas por estas bandas. Vamos a... ¿Qué les digo, güey? O sea, esta madre... nos va a servir un putazo, güey. Un putazo. Porque nos va a permitir llevarnos. A ver, ¿cuántos los tengo? Tengo uno vacío todavía. Y tengo, creo que el de la balsa, güey. Todavía sigue. El de la balsa. En la balsa voy a meter estos, güey. Y la yuca también, güey. Y la roca, güey. La puta comida me la voy a chingar porque no tiene caso que esté ahí, güey. Así que tenemos esto. Tenemos cuántos espacios. Las palmeras. Esta palmera no sé si llevármela. Yo creo que la voy a dejar, güey. Porque tenemos palmera ya. Ya no hay tanta bronca, güey, de recursos. Así que voy a llevar. Voy a dejar esta madre. El hacha igual lo voy a dejar. Creo que sí lo voy a dejar porque vamos a venir de todas maneras a cortar árboles y a talar de toda esta madre. Y creo que es... A ver, voy a dar mi vuelta por si ya creció yuca por aquí. De una vez me la llevo para no... Bueno, no hay más yuca. Así que yo voy a dejar esto. Me voy a llevar la madera, que es lo que más me importa. Y la yuca la voy a meter aquí con la otra... el otro poco de yuca que tengo. Miren, ahí está. Para... simplificar este pedo, ¿no? Yo una vez voy a meter mis cajas porque no se me vayan a olvidar. Y tenemos dos slots aún. Un slot, de hecho. Un slot, así que... A ver. ¿Qué pedo? Uno. O sea, uno, dos, tres. Perfecto. Ahí está. Ahora sí tenemos esta madre. Nos vamos... de aquí, señores, nos vamos de aquí. Voy a guardar aquí este pedo. No lo voy a destruir porque por si nos pasa algo. Ya posteriormente si voy a construir esa misma, ese mismo sistema de guardado en esta isla, en la nueva isla, en nuestra nueva casiña, ¿no? Nuestra nueva casiña. A la verga, muévete, güey. No, no es abullarte, hijo de tu puta madre, porque no mames, no, solo eso me falta, güey. Ahí está, perfecto. Vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí, señores. Así que voy a seguir llevándome cosas. Por ahí voy a seguir grabando Stranded Deep. Los invito para pues que me sigan en Facebook. Regálenme un buen like, güey. ¿Qué opinan de Stranded Deep? Buen survival. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ustedes déjenlo en los comentarios, ¿no? Espero la neta les haya gustado. No se olviden de apoyar al canal, cabrones, güey. Apoyen, güey. No les cuesta ni madre, güey. Eso es... Bueno, yo sé que no subo videos todos los putos días, pero... No se pasen de verga, güey. También echen la mano apoyando con buen like, ¿no? O sea, apoyando, cabrón, a la verga. Nos estamos viendo en un próximo gameplay.